Aquí comienza su noticiero CMG, con la veracidad y la información de los sucesos de Magangué y la región. Hola, bienvenidos a su noticiero CMG. A continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes del día. Maganguéleños realizaron plantón en el Parque de las Américas. Capturan a delincuente que pretendía extorsionar a jefe del Gaula a cambio de información de la menor desaparecida, Karen Dayana. Concejales denuncian irregularidades en convenios realizados en la alcaldía. Más información en su noticiero CMQ, el noticiero de nuestra ciudad. Cerca de 30 personas se dieron cita este martes en horas de la mañana en el reconocido pero a la vez polémico Parque de las Américas. El motivo era uno solo: pedir explicaciones al alcalde Marcelo Torres Benavides y a la empresa contratista sobre el valor y los recursos utilizados en la construcción. Álvaro Anaya, uno de los manifestantes, exigió explicaciones veraces y concretas sobre esta obra, que para muchos magangueleños no se le han invertido los más de 1.700 millones de pesos. Que se cumpla todo lo que está establecido en ese contrato. Aquí no hay invertido 1.800 millones de pesos. Le decimos al señor alcalde que hoy en privado está recibiendo al alcalde, posiblemente el parque, que no lo reciba así. Que mire, que esto es un perjuicio grande para Magangué, y no hay esa inversión. Lo que están haciendo aquí es un adefesio. Esto es un mamarracho. Además de esto, pidió respeto a Magangué y que todo lo que está en el contrato debe cumplirse a cabalidad. No sabemos, nosotros lo que estamos pidiendo al alcalde es que respete a Magangué y que reciba el parque como está establecido en el contrato, y que la inversión de los 1.800 millones de pesos se vea reflejada ahí. Al final, los manifestantes, en modo de protesta, colocaron su firma y así demostrar que están unidos y reafirmar que el parque no debe ser entregado en ese estado. Durante el plantón no se presentaron disturbios ni alteraciones al espacio público. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitarias por Cuadrantes capturó en flagrancia a una persona al ser sorprendido con un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros de fabricación artesanal, quien fue identificado como Iván Andrés Donado Arrieta, natural de Magangué. La detención de esta persona se produce luego de que la patrulla del cuadrante número 3 recibiera una llamada telefónica por parte de un ciudadano en donde este manifestaba que un sujeto que es reconocido en el sector por cometer hurtos a mano armada se encontraba en una calle del barrio Santa Rita con un arma de fuego en su poder. Inmediatamente los uniformados llegaron a este lugar, donde la ciudadanía manifestaba que el sujeto había escapado por la calle principal del barrio al escuchar el ruido de la motorizada, por lo que los uniformados emprendieron la búsqueda y localización del supuesto bandido, logrando interceptarlo en un callejón enmontado de este sector. En el procedimiento de registro, al sujeto se le encontró un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 38 milímetros, la cual al parecer intentaría utilizar para amedrentar a sus víctimas y sustraer sus pertenencias, por lo que se procedió a darle captura a este peligroso delincuente. Según las pesquisas adelantadas por los miembros del grupo de investigación criminal, lograron establecer que esta persona tenía antecedentes por haber cometido otros delitos y hacía pocos meses había salido de la cárcel Camilo Torres de Magangué. De igual forma, se siguen adelantando las investigaciones para lograr establecer cuáles serían las intenciones del imputado para portar esta arma de fuego. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Local de Magangué en el desarrollo del proceso judicial. El juez con funciones de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en el establecimiento penitenciario y carcelario Camilo Torres de Magangué. Miembros adscritos a la Unidad Móvil Antisecuestro y Antiextorsión de Magangué llevaron a cabo una serie de seguimientos e investigaciones que les permitieron a los investigadores colocar en marcha un operativo con personal encubierto para capturar a Darwin José Carrillo Díaz, quien afirmaba tener información sobre el paradero de la niña Karen Dayana Lambraño Mulet, desaparecida el 23 de diciembre del año 2014. El presunto extorsionista se comunicó vía WhatsApp con el comandante del Gaula de esta localidad, afirmando que se encontraba en la ciudad de Barranquilla y que tenía información precisa sobre la ubicación de Karen Dayana, por lo que exigía 100 mil pesos como adelanto de los 35 millones de pesos por el pago de su recompensa,
los cuales se les debía enviar por medio de una empresa de giros. De inmediato, se dispuso un operativo en las distintas empresas de giros en la ciudad de Magangué, con personal policial encubierto. Luego de varias horas, el delincuente fue capturado reclamando el dinero y en entrevista judicial esta persona manifestó no tener información sobre la ubicación de Karen Dayana. El noticiero CMG tuvo acceso a los audios donde esta persona exigía el dinero y que no existiera ninguna presencia de policías en la empresa de envíos. Le dije que nada de viveza, hermano. Pero si usted quiere así, que las cosas sean así, así las va a tener, hermano. Yo le hablé muy seriamente, hermano. Pero si quieres que las cosas sean así, las va a tener, hermano. Me encuentro en Barranquilla. Tengo toda la información de la niña. ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra la menor? Vea, hermano, usted me vio cara de marica mío, que me creyó, que huevón. ¿Qué hace la hijueputa policía por ahí jodiendo? ¿Qué hace la policía jodiendo por ahí? Que yo le dije a usted que nada de viveza, que estábamos hablando era seriamente, hermano. Si yo iba era a reclamar eso y ya, para hablar y localizarnos y encontrarnos. Pero mira, mire con la que me sale, hermano. Mire con la que me sale. Mandar policías para Servientrega, hermano. ¿Usted me creyó que huevón o qué? Ya estoy aquí en Servientrega. Apenas reclame eso, pues tiene la información, hermano. Pila con lo que hace. Hermano, yo le dije que apenas yo tenga esa plata, ya le comento. Ya estoy aquí en Servientrega. Ya estoy llegando a la fila, allá, acá hay menos, ya estoy llegando a la fila. Ya enseguida reclame, voy tal, le comento. Ya deme 15, 10 minutos, por favor. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Local de Magangué, dentro de los términos establecidos en el Código Penal Colombiano por el delito de extorsión. Un juez con funciones de garantías le dictó medidas de aseguramiento en el centro penitenciario Camilo Torres de Magangué. Hoy se cumple una semana que en la unidad de víctimas no tienen fluido eléctrico, lo que ha generado varios atrasos en los procesos que tienen que realizar los más de 30.000 personas que hacen parte de esta unidad. Judith Atencio, coordinadora de la mesa de víctimas, realizó esta denuncia ante el noticiero CMG, y aseguró que se han presentado diversos atrasos en todos los procedimientos. Mi denuncia es porque la unidad tiene una semana que no tiene ni luz ni tiene internet. Entonces las víctimas están bastante apuradas porque necesitan ayudas y no se ha podido hacer ningún requerimiento a favor de ellas. Entonces le pedimos al señor alcalde que se pronuncie y coloque la luz y el internet, que ya está bueno ya de tanta injusticia que ha hecho con Magangué. El personero Giovanni Urrea resaltó la importancia de este punto de atención y recalcó que es inaudito que la administración deje de pagar los servicios. Dado que en Magangué hay 37.000 víctimas del conflicto interno armado y constantemente están allá buscando información, buscando hacer efectivos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y a la garantía de no repetición y al goce efectivo de esos derechos. Entonces es inaudito, es inconcebible de que el municipio deje cortar la luz sabiendo, teniendo conocimiento de causa de que esa oficina debe permanecer abierta las 24 horas del día. Porque llegan gente, no solamente de las 37 víctimas de Magangué, llegan aquí a buscar información, sino de los municipios circunvecinos. Porque este punto de atención le puede brindar esa información a todo lo que es víctima. Al parecer, no sería la primera vez que en esta unidad se quedan sin energía, ya que en meses pasados también ha ocurrido lo mismo. En una sesión de la comisión realizada en el Consejo Municipal de Magangué, citado por los concejales Feje Alit, Roberto Tobío y Mónica Marcilia, se dieron a conocer más pruebas sobre las irregularidades en un convenio que algunos funcionarios de la administración municipal han firmado, el cual consiste en la implementación e intervención nutricional de la primera infancia en la población con niveles 1 y 2 del SISBEN. El programa, que tiene un valor por 1.050 millones de pesos y hace parte del sistema de regalías del municipio, había sido firmado a las espaldas por estos funcionarios. Los concejales mostraron los documentos con el único asistente de una larga lista de invitados, el personero Giovanni Urrea. Lo más extraño de esto es que el convenio había recibido un anticipo por más de 480 millones de pesos desde el mes de octubre. El concejal Fehed Ali
habló a las cámaras del noticiero CMG y esto fue lo que dijo. Hoy pudimos demostrar aquí cómo hay las diferentes irregularidades que se vienen cometiendo. Ustedes oyeron la intervención de la doctora Sarí. Hay unos lineamientos de la Dirección Nacional de Planeación en la cual dice que este es un convenio que tiene que ser firmado única y exclusivamente con el bienestar familiar. También hay los lineamientos en la cual dice que estos convenios, más que todo, tienen que tener una supervisión de las entidades establecidas. Aquí establecen que es la doctora Candy Arrieta, que es la Secretaría de Salud, pero al dirigirnos a ella nos encontramos la sorpresa que ella no, ni conocía el contrato, ni sabía absolutamente de ese convenio que se había firmado. Y después, al solicitarlo en las diferentes secretarías, no hubo forma ni poder humano que lo entregaran. Empezaron a brincar de un lado para otro porque sabían la cantidad de irregularidades que estaban cometiendo. Posteriormente, la concejal Mónica Marcilia hizo la lectura de una carta remitida por el secretario Yalil Arana, en el cual se conocieron unos lineamientos de obligatorio cumplimiento, los cuales no se cumplieron, como es el caso de suscribir un convenio interadministrativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la falta de una firma del estudio previo, entre otros aspectos. El personero anunció que se realizará la denuncia penalmente ante la Fiscalía y otros entes de control. Denunciar penalmente ante la Fiscalía la aceleración de este convenio para ver si se incurrió en lo que se llama aceleración de convenio o de contrato sin que lleno de los requisitos de ley, o de pronto un presunto prevaricato, peculado. Y también en la Contraloría General de la República se le va a mandar una queja, para ver si encuentran hallazgos fiscales que le permitan a la Contraloría adelantar un juicio de responsabilidad fiscal. Y El Tinto, ahora es de opinión. Véalo los miércoles y viernes a través de su noticiero CMG. Hacemos una pausa para comerciales, pero al volver tendremos más información.